Sí, hoy nomás pusimos el lazo arriba del puente Maguá. El 19 vamos a tener la corre caminata. Bueno, gente, todo colaborar, sale 100 pesos la inscripción. En la página están los números de celulares que se pueden inscribir. Y bueno, estamos haciendo también, tratando de hacer unas charlas. Se están promoviendo charlas sobre el tema del cáncer. Sí, sobre el tema del cáncer, porque el cáncer está. Octubre es el Día Internacional de Cáncer de Mama, pero para mí es todo el año que padecen la enfermedad esta, que es el cáncer. Importante concientizar que no es solo en la mujer el cáncer de mama. Todo. Sí, también el hombre. Varios tipos. Cada de 100, uno padece esta enfermedad, que es el cáncer de mama. En este caso, bueno, Silvana, ustedes como grupo siempre apoyando y estando a las órdenes para gente que pasa esta situación, ya que tú también lo pasás. Claro, esas personas que están precisando nuestra ayuda, y eso se puede comunicar en la página Río Branco Unido contra el Cáncer o al 098-465696. Ahí se pueden comunicar con nosotros, ahí nosotros los podemos ayudar. Sí. Hoy en tu casa va a haber una charla sobre qué. Sobre el cáncer, cómo podemos hacerla, una charla bien, explicando bien la situación. ¿Quién va a estar en esa charla? Algún integrante del grupo y Graciela Borba. ¿Cuál es su nombre y apellido? Graciela Berger. Bueno, y usted también está acompañando al grupo ahora. Yo soy del grupo, participo del grupo y trabajo con el grupo y, bueno, todo lo que está a mi alcance lo hago. En este mes tan importante como grupo también ya están con todas esas actividades. ¿Cómo fue lo del Puente Maguá? Bueno, hace ahora de mañana fuimos yo y Silvana a colocar el lazo y bueno, y para que a ver si la gente se concientiza, ¿viste? Y nos acompaña más, porque hay gente que todavía no ha tomado, ¿viste?, conciencia de. No quiero decir que todos van a morir, pero saber, porque incluso el cáncer se manifiesta de varias maneras que hasta yo desconocía, ¿viste? Es importante hablar, entonces, creo. Muy importante en este mes, la concientización. Bueno, Silvana, ¿me repites la fecha para culminar de la corre caminata? El 19 de ahora, el 19 de octubre, viernes 19 de octubre, a las 18:30, allí en el Cañadón, vamos a estar haciendo la corre caminata de Octubre Rosa.